Muy buenos días, placer recibirlo en este cuarto aniversario aquí en la cabina de la Tlaxiaqueña. Buenos días, gracias a la Tlaxiaqueña por recibirnos. Es un gusto para nosotros poder compartir el día de hoy esta noticia de cumplir 4 años ya de inicio de actividades como Taekwondo Guerrero Mixteco. Y han sido pues años de bastante trabajo, de bastante esfuerzo, pero también de satisfacciones conseguidas en diferentes actividades que se han realizado. Bueno, pues como usted lo dice, ¿no? 4 años de sacrificios, de esfuerzos, pero se olvidan todas estas cosas cuando florecen los éxitos. Sí, yo creo que eso es lo que nos hace que, o nos alientan a seguir trabajando, a seguir mejorando todos los días, y pues independientemente de los resultados como taekwondo, yo creo el éxito es observar el crecimiento de los muchachos, el cambio que ellos reflejan a través de la práctica de esta disciplina, no solamente de los que ya son avanzados, sino de los que inician, y los comentarios de los papás de ellos al decirnos que algo está cambiando a partir del trabajo diario, pues yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones, más allá del resultado deportivo que puede a lo mejor ser relevante o no. Creo que el mayor resultado pudiéramos verlo en el cambio como personas, como sujetos, de los niños jóvenes que asisten a trabajar todos los días, al estar reconociendo que nos equivocamos, que también vamos aprendiendo, el saber disculparse cuando cometen un error en casa, situaciones pequeñas que pudieran generar. Que hacen la diferencia, ¿no? Claro. Los detalles siempre hacen. Esos cambios, más allá, insisto, de que hemos tenido a lo mejor éxito en la cuestión competitiva, pero el taekwondo no solamente es competencia, es formación, es un estilo de vida, es disciplina, vamos. ¿Con eso ustedes están del otro lado? Sí, yo creo que, en la Casa de Guerrero Mixteco asisten un promedio de 60 alumnos, un promedio. De esos 60, a lo mejor son 10 competidores, quiere decir que la gran mayoría no hace competencia, entonces se entrena o practica por disciplina, por un hábito, por generar otra situación, y eso es lo que también nos debe llenar de bastante satisfacción, el observar el cambio que ellos a través del tiempo pues van reflejando, ¿no?, en su vida cotidiana. Y yo creo que es difícil porque vivimos en un medio o actualmente en un mundo lleno de influencias tanto negativas, también positivas, pero en su mayoría ya muy negativas, y hace que el cambiar cada vez sea más difícil, ¿no?, por tanto bombardeo de información, a veces ya no tan bueno. Bueno, pues una luz en la oscuridad del taekwondo en general, ¿no?, y en Tlaxiaco, y además el deporte que más medallas le ha entregado a México en olimpiadas. Y sí, con muy poco, de repente nos enteramos, hace unos días salió una nota en medios nacionales donde Andrés Manuel López Obrador le suspendió a la selección mexicana de fútbol el apoyo económico, que era una cantidad exorbitante que le entregaba. Yo digo, de ese dinero se lo hubieran entregado a algún otro deporte, ya no digamos el taekwondo, mejor el básquetbol, a lo mejor el béisbol, algún otro deporte, hubiera hecho maravillas. Pero el fútbol se le da mucho apoyo, mucha difusión, y no entrega los resultados que todos los mexicanos quisiéramos, ¿no?, como lo ha hecho el taekwondo. Sí, desafortunadamente hay mucha desigualdad todavía en nuestro país con relación al apoyo para el deporte federado y no federado, en el caso de los deportes que asisten, por ejemplo, a Juegos Olímpicos. Pues sí, es un abismo de diferencia entre uno y otro, no hablemos caso concreto del fútbol con relación a otros deportes. Pues bueno, es un tema a lo mejor un tanto polémico porque el fútbol encierra un montón de cosas y en función a eso pues se desprenden todas estas situaciones, pero ya hablando en la cuestión del taekwondo, pues históricamente desde que entra Juegos Olímpicos no ha dejado de darle medallas a nuestro país, y nos da orgullo compartirlo que uno de los primeros medallistas olímpicos fue el maestro, gran maestro Manuel Jurado Alberto Malacara, quien es presidente de nuestra organización Dos Círculos de Arte Marcial.
medallista en Seúl 88, y quien nos ha honrado con su presencia en varias ocasiones aquí en la ciudad de Tlaxiaco. Entonces, pues, tenemos una gran persona, un liderazgo, el maestro, y eso nos motiva también a seguir trabajando. Bueno, pues muchas felicidades, profesor Ever, a todo lo que significa, como siempre le decimos, el taekwondo, porque una de las cosas que vemos, pero atrás hay mucha gente trabajando, padres de familia, su familia de usted, su los alumnos, obviamente, más entrenadores. Bueno, el éxito te ha dado algunos referentes, por ejemplo, Mari Carmen, me acuerdo, su mismo vástago Ever Ojeda, homónimo. Bueno, muchos, algunos de los que tengo referencia, ¿no? Hay algunos otros, pues, que han salido campeones con éxito a nivel nacional y que salen de casa Do Guerrero Mixteco. Sí, a nivel competitivo hemos tenido la experiencia de Ever Ojeda, de Mari Carmen, de Gesaén, que también el año pasado estuvo en Olimpiada, Gema Berenice, que el pasado campeonato nacional de formas quedó en un quinto lugar. Entonces, parece fácil, pero han sido pues varios años ya de estar trabajando y picando piedra. Y obviamente, pues quiero agradecerle también públicamente a los maestros, tanto el ingeniero Lorenzo Guzmán como el maestro Nahum Ojeda, pues quienes, por la experiencia que llevan ellos un poco más de tiempo trabajando, pues nos han mostrado o dado ideas, y en lo personal siempre trato de tomar esas ideas, observaciones que nos ayudan a seguir mejorando, y maestros de otros lados como el profesor Víctor Arroyo, que nos ha ayudado mucho en el trabajo de Punce, el maestro Sergio Alesio, que también es parte de DO, y el apoyo de la asociación a nivel estatal, y mi caso como director del Colegio de Árbitros, pues han sido muchos maestros que me han brindado el apoyo para seguir trabajando y mejorando, obviamente, lo que nosotros hacemos. El esfuerzo diario de los padres de familia, la confianza que nos brindan, pues eso es lo que nos alienta también a seguir trabajando, y los medios, en este caso como ustedes, como un medio importante aquí en la región, de estar difundiendo actividades como la que nosotros hacemos y darlas a conocer, eso nos llena a nosotros de un grato, pues un agradecimiento bastante grande, porque sabemos que cuando las actividades no se conocen, pues a veces la gente no sabe que existen. Entonces, ustedes como medios de comunicación juegan un papel muy importante en el crecimiento, en este caso específico, de Taekwondo en Tlaxiaco, por toda la difusión que les han brindado. Y bueno, el día de hoy, pues yo traigo acá en mis manos un pequeño reconocimiento muy humilde para usted como comunicador y para la tlaxiaqueña. Entonces, pues, a ver si lo puede mostrar ahí a la cámara para que lo vean. Bueno, pues ese reconocimiento al licenciado Ramón Ramírez Gutiérrez por su valioso y constante apoyo a la promoción del taekwondo tlaxiaqueño. Firma el gran maestro Manuel Alberto Jurado Malacara, de presidente de dos Círculo de Arte Marcial, y un servidor. Bueno, imagínese del privilegio, y se lo agradezco, de tener un reconocimiento nada más y nada menos otorgado por el maestro Manuel Alberto Jurado Malacara. ¿Sabía usted que es el primer medallista en taekwondo en México? Sí, fue uno de los primeros medallistas que el taekwondo mexicano dio resultados en Seúl 88, el maestro con medalla de bronce. Y pues también un reconocimiento para la radio La Tlaxiaqueña 91.5, firma las personas que anteriormente ya mencioné. Y bueno, este reconocimiento tiene el aval de la asociación, asimismo de la federación, porque nuestra escuela, como Do Guerrero Mixteco, tiene un registro debidamente establecido desde el inicio, el cual nos llena también de satisfacción, porque somos una escuela de taekwondo reconocida y federada, que es lo que también debe importarnos, estar cumpliendo de acuerdo a la normatividad. Bueno, pues por nuestra parte, permítanos también hacerle este reconocimiento ahí a la casa Do Guerrero Mixteco. Pues la tlaxiaqueña 91.5 le otorga el presente reconocimiento a casa Guerrero de Taekwondo, Do Mixteco, en su cuarto aniversario, por impulsar el deporte federado en beneficio de la niñez y la juventud de Tlaxiaco. Bueno, pues recíbalo, maestro, con todo el aprecio, con toda la a ver si lo puede usted mostrar allá para que lo vean en la cámara. Y con esto, pues también iniciamos con usted, iniciamos la entrega de nuestros reconocimientos
Para todas las personas que participaron con nosotros en la Caravana Comercial 2018, y le otorgamos también en su cuarto aniversario la Radio Libre Comunitaria, la Tlaxiaqueña 91.5, donde vive la libertad de expresión a pesar de la represión, y también lo conjuntamos con la fiesta titular Tlaxiaco Octubre 2018, y agradece a Casa Do Guerrero Mixteco por su extraordinaria participación en la segunda Caravana Comercial 2018. Tlaxiaco, Oaxaca, a 26 de octubre del año 2018. Pues recibe usted, a ver si lo puede ayudar ahí a mostrarlo a la cámara. Pues felicidades, maestro, felicidades. Pues, este es un pequeño detalle de en recompensa de todo el trabajo que realizan todos los días. Les agradecemos este, la verdad, gran detalle por parte de la radio para nosotros, y recibirlo también como participantes en la segunda caravana, el cual nosotros, yo lo digo públicamente, es un espacio que creo y defiendo que todos los que participamos, pues aprovechamos esa gran oportunidad que este medio de comunicación tan importante nos brindó a todos los que hacemos alguna actividad o damos algún servicio aquí en esta ciudad, y lo observamos ese día, la gran participación que hubo, y pues agradecemos. Y nosotros como Do Guerrero Mixteco, pues estamos también en la misma situación de seguir apoyando, de seguir estando en los espacios en donde se nos requieran para poder trabajar en esa comunidad, en esta unión de seguir mejorando y haciendo fuerzas. Pues gracias, maestro. Juntos podemos encaminarnos, cada quien en su aspecto, y apoyándonos mutuamente para seguir construyendo una mejor sociedad. Pues yo creo que esa es la idea, de seguir trabajando, seguir mejorando. Agradecemos infinitamente el apoyo que todos los padres de familia nos han brindado siempre, a ustedes como medios de comunicación, y pues los invitamos y los esperamos en su casa Do Guerrero Mixteco para todos aquellos que deseen formar parte de esta gran familia. Pues muchas gracias, maestro. Gracias, excelente día. Vamos a un corte, regresamos con ustedes. Son las 8:58, que no se le haga tarde, 8:58.